Bienvenido al sistema de tutoriales de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. En este videotutorial aprenderás a realizar el procedimiento para elaborar y presentar los trabajos finales de graduación. ¿Qué son los trabajos finales de graduación? Son un requisito para obtener el grado de licenciatura, que concluye en un documento escrito que varía según la modalidad que escoja el estudiante. Lo que se pretende lograr con los trabajos finales de graduación es que el graduando sea capaz de A. utilizar los conocimientos adquiridos durante la carrera para plantear soluciones a problemas específicos. B. emplear técnicas y métodos de investigación relacionados a su disciplina. C. demostrar su capacidad creativa. En la Escuela de Administración Pública se trabajan tres modalidades, las cuales son tesis de graduación, seminario de graduación y práctica dirigida de graduación. Los requisitos para trabajar cualquier modalidad de trabajos finales de graduación son haber ganado mínimo del 85% de los créditos de la carrera y tener aprobado el bachillerato. Primero, debes elegir una modalidad y presentar tu propuesta a la Escuela de Administración Pública solicitando al director la revisión de la misma. En la descripción de este video encontrarás un enlace para descargar el folleto informativo, aspectos importantes para la elaboración de un anteproyecto de graduación, el cual te guiará para la creación de tu anteproyecto. Además, incluye en la sección de anexos todos los formatos de carta para los trámites. Al entregar tu propuesta, también debes indicar quién es el profesor tutor de tu trabajo final de graduación. Si no has podido contactar a algún profesor que te ayude, la escuela te proporcionará uno. Luego, la Comisión de Investigación y Trabajos Finales de Graduación de la Escuela de Administración Pública determina si aprueba o no tu propuesta. Si la comisión aprueba tu propuesta, se da paso a la matrícula del trabajo final de graduación, la cual corresponde a 3 semestres consecutivos. Cuando hayas finalizado el trabajo final de graduación, vuelve nuevamente a la comisión para que ésta apruebe la defensa pública. El director de la escuela fijará una fecha y hora específica para la presentación pública de tu trabajo final de graduación. En la defensa pública expondrás tu trabajo final de graduación a un jurado que lo calificará y determinará si obtienes el grado de licenciatura. Ten en cuenta que este tutorial es específicamente para la realización del trabajo final de graduación en nuestra escuela. Si cursas otra carrera distinta, debes apersonarte a la escuela que corresponde para la realización del debido procedimiento. Eso es todo. En la realización del trabajo final de graduación, estamos a tu lado.